Bombardeo satánico. Todo creyente que está en posición de combate recibe bombardeos satánicos. Por eso se nos ha dado el escudo de la fe con el que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Donde Dios levanta un fuego santo, Satanás quiere bombardearte con un fuego extraño que viene como un dardo para herirte, para envenenarte y para quitar de ti toda la bendición de Dios. Muchas personas, por no levantar el escudo de la fe, han sido bombardeados por el enemigo y hoy en día están amargados, frustrados. Hoy en día están débiles en su fe porque fueron bombardeados por el enemigo. Ahora bien, por eso es que el creyente debe mantenerse todo el tiempo con su fe puesta en el cielo, mirando a Cristo. Este desayunando con Jesús viene a traerte una señal de alerta. Es importante que tú entiendas que este tiempo tú no puedes estar descuidado. En este tiempo tú no puedes estar con tu armadura desgastada. Necesitas estar activo en el espíritu, porque hay un diablo que está allá afuera, que el Señor lo reprenda, que anda como león buscando a quien devorar. Y el que encuentra con su fe en el piso se lo lleva por el medio. El creyente tiene que entender que esta guerra espiritual es real y estar bajo la visión del espíritu. Satanás no está jugando. No juegues tú a ser evangélico. Es importante que como creyente entiendas que esta guerra solo se gana velando, confiando en el Señor, orando en todo tiempo, buscando la dirección de Dios, porque hay zarandeo satánico. Hay un movimiento diabólico contra tu vida porque tú tienes llamado, porque tú tienes ministerio. Y Satanás quiere destruir eso. No te dejes engañar. No caigas en el juego del enemigo. Con el diablo no se juega. Con los demonios no se juegan. Aquellos que ellos agarran, lo matan y lo destruyen. Porque a eso vino Satanás, a matar, a hurtar y a destruir. Por lo tanto, hoy te digo, en este desayunando con Jesús, te digo, ponte en pie de guerra. Porque hoy más que nunca hay que creerle a Dios y levantarnos en el poder del Espíritu Santo. Porque es tiempo de guerra espiritual. Suscríbete al canal, activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hayamos subido un nuevo contenido. Te recuerdo, ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar. Dios te bendiga.